Magistrado Ulises Rivas habló luego que la Sala de lo Constitucional aceptara una demanda en su contra por una supuesta vinculación con un partido político. Veamos a continuación cuál fue su reacción. Uno puede tener su ideología política bien definida, son derechos constitucionales que todos tenemos a tener ideología política, ¿verdad? No vínculos partidarios, materiales o formales, pero sí ideología. Ese fue el argumento con el que Ulises Rivas salió en su defensa luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la admisión de una demanda en su contra por supuestamente tener vínculos partidarios. El tribunal comenzó a estudiar desde septiembre del año pasado si la Asamblea había cumplido con los requisitos para el nombramiento de Julio Olivo como presidente del Tribunal Supremo Electoral y Fernando Argüello Téllez, Guadalupe Medina, Miguel Ángel Cardoza y Ulises Rivas como magistrados propietarios. Y como suplentes, a María Paz, Carlos Rovira, Óscar Panameño, Clementina de Lemus y Rubén Meléndez. La demanda interpuesta por un ciudadano pedía la destitución de todos los miembros del tribunal, pero solo fue aceptada la dirigida hacia Ulises Rivas, quien de hecho fue propuesto para el cargo por la misma Corte Suprema de Justicia. Creo que cuando uno está haciendo bien el trabajo, entonces viene la sala, ¿verdad?, al estilo Guardia Nacional, a reprimir a las personas que disentimos, ¿verdad?, de como ellos quisieran que uno pensara. Acusó a la sala de intentar desestabilizar el sistema democrático. Yo creo que lo que quieren es, ¿verdad?, que en el Tribunal Supremo Electoral prevalezca solo el criterio de ideología de derecha. Yo creo que es lo que van buscando. Espera el apoyo de sus demás colegas para que el proceso electoral que se aproxima se haga de manera transparente, agregó. Pero al consultar sobre la decisión emitida por la Sala de lo Constitucional, ni Julio Olivo ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, quisieron hablar. ¿Pero y qué piensa? ¿Cuál es su lectura acerca de la decisión que han tomado? Porque él, no la han notificado. Vean la película de Cantinflas, Su Excelencia. Yo me excusé, es decir, porque cuando cuando ellos los eligieron, yo estaba de asesor técnico allá en la Asamblea, entonces de alguna manera pude haber adelantado criterio en eso, entonces yo me excusé por eso. Aún no se sabe a exactitud los argumentos para la admisión de la demanda y la sala ordena a la Asamblea Legislativa certificar y remitir toda la documentación pertinente al proceso de verificación del cumplimiento de requisitos o compatibilidades de todos los candidatos al Tribunal Supremo Electoral. Vamos a tener suficiente tiempo para divertirnos en el juicio de inconstitucionalidad que han ellos iniciado, ¿verdad? Y bueno, a esperar, ¿verdad? Este no es el primer caso en el que la sala deja sin efecto la elección de un miembro del tribunal. Un mes antes de elegir los actuales magistrados, el secretario de Comunicaciones Eugenio Chica ostentaba el cargo de presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero fue destituido por su vinculación con el partido FMLN. Caso contrario, él dijo sentirse orgulloso por ser parte de las filas del partido de izquierda. El periodo para el que fueron elegidos los magistrados finaliza en julio del 2019. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.